pues Taita es como decir médico tradicional, es lo que hacemos la función. Pues nosotros como Sionas, siempre y cuando todo Siona termina con el apellido Guaje, Piaguaje, Yaiguaje, Senseguaje, Payoguaje, Ocoguaje, Niyoguaje, son los apellidos de los Sionas. El pueblo Siona es originario desde Orito, Tuntuyá, hasta la zona de Citará, Puerto Leguizamo. Todo el río Putumayo, somos originarios de ahí, por eso como ustedes se pueden dar cuenta, los caños, quebradas que hay en la ribera del río Putumayo, está escrito con la lengua materna del pueblo Siona. Nos encontramos 12 comunidades, de las cuales son 6 resguardos, 6 cabildos, ubicados 4 en Puerto Leguízamo, 6 en Puerto Asís, 1 en Orito y 1 en Mocoa. Comprendemos de 2.606, somos muy poquitos ya Sionas que desistimos, que hablando desde hace 40, 50 años, dice los ancestros que éramos más de 48.000 Sionas, a esa edad hoy estamos apenas 2.600 Sionas a nivel de pueblo. La desesperación se debe de muchos años, eso se viene desde el tema de la cauchería, el tema del conflicto interno de Colombia ha sido la causante, el tema de los hidrocarburos que ha llegado, las consultas que han llegado, carreteras que han llegado, la minería, el tema de los cocaleros, el tema de la ganadería, que nos han ido nos han llevado a unos sitios muy, muy, muy pequeños y no han reducido también los terrenos. Bueno, primero que todo, pues agradecerle a Dios, ¿no? Y a todos ustedes por estar aquí reunidos. Para los que no me distinguen, mi nombre es Nancy Lorena Madroñero Yaiguaje, actual gobernadora del Cabildo Mamiñato Mugusé, decir Nuevo Amanecer. Nuestra lengua está ahí, quiere decir Nuevo Amanecer. Bienvenidos aquí a las autoridades tradicionales y políticas que se encuentran en este momento. Darle la bienvenida aquí a la registraduría, pues darle gracias que están aquí en nuestro Cabildo. Como yo describo, a veces lo importante es a veces conocer las comunidades, cómo están, cómo estamos, y así mismo se dan cuenta cómo viven las comunidades indígenas, ¿no? Huangui, pásate. Los muchos que no me entienden, pues good morning. Buenos días. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios. Segundo término, pedir permiso al espíritu del territorio, al espíritu de nuestros abuelos que ya descansan en la paz de Dios, al espíritu de nuestros maestros viajeros y al espíritu de cada uno de ustedes. Gracias, es de ser un pueblo originario, somos gente de Yajé, nos hace fuerte y resistencia es por la espiritualidad, somos gente de Yajé. Sí, sobre todo nosotros como Sionas, siempre y cuando la base principal o punto de guía somos la escuela de yajeceros, donde hay demuestra como Sionas directamente que es donde existe la memoria, existe la historia, ahí existe el pensamiento, existe el territorio. Gente Siobhaín, gente de Chagra, nos identifica, por eso es un pueblo Siobhaín, que quiere decir gente de Chagra. Una chagra es como decir los plátanos, la yuca, donde sembramos la yuca, el plátano, todo eso. Porque nosotros como pueblo Siona lo importante nosotros es decir tener las chagras, ¿no? Porque hay en las chagras donde los abuelos nos enseñan todo, digamos, nuestro plan de vida va basado a nuestra chagra, es decir, a nuestro territorio, y eso es lo que aquí no lo tenemos, decir. Y entonces cuando hay unas palabras, dos palabras que dicen, caminemos juntos para vivir juntos, y eso quiere decir que los líderes con la comunidad hay que andar juntos y buscar dónde para vivir juntos el territorio. Y el, como dice el indio, sin territorio no es indio. El registro civil es el primer documento que tenemos en el momento que nacemos, por lo tanto es el que nos nace a la vida jurídica, el que nos da a conocer, porque es donde va el nombre de la persona que nace, con su respectiva filiación, tanto materna como paterna. Llega el caso de que el hombre dice no es mi hijo, ¿sí? Porque de pronto el niño se espera de que el niño salga idéntico al que lo fabrica. Resulta que no sale así. Dice no es mi hijo, ¿sí? Llega la madre y lo registra porque estos casos se han visto y se siguen viendo. Registran el niño, llega que los años pasan. Con los años hay un reencuentro de padre e hijo. Y dice, uy no, yo la fallé. La embarré porque sí he sido mi hijo.
Pero llega el caso de que ahí ya digamos el niño de pronto tenga 17, ya digamos 18 no años. Importa, ¿qué pasaría ahí no en eso, en que el caso haya un reconocimiento? Han habido reconocimientos de personajes de 60 años. La capacitación me pareció muy importante porque habíamos muchas personas que quizá de pronto no estábamos muy enteradas qué es tener los derechos en una registraduría, cómo hacer un reclamo, qué procesos debemos hacer para poder respetar nuestros derechos, hacer respetar nuestros derechos. Este ha sido el momento, ha sido un día muy especial para todos nosotros como comunidades indígenas de poder conocer nuestros derechos. Pues como han escuchado para los compañeros, ¿no? A veces no entienden, hay veces los enredan mucho, digamos que van y como la señora que le dan un registro, que es el registro y no es el registro, sino que es como decir una certificación del registro. Entonces son cosas de que hay veces nosotros como indígenas no entendemos, es decir, pensamos de que cargamos el registro y no ha sido un registro como el que carga la señora, pues mirándolo ahí. Para nosotros es como una sorpresa que a nivel nacional que nos llegue y nos visite a nuestra comunidad Nuevo Amanecer, porque dado el caso, pues escuchando hay muchas dudas que nunca la hemos obtenido. Pero gracias a la comisión que ha venido representándola a nivel nacional, los felicito y como se ha dicho, que no sea la primera, sino pues que sea consecutivamente así, porque estamos varados. Para lo único que tienen que consignar es para cuando piden una copia después de la primera, porque la primera es gratis. Después de que piden una copia, eso es lo único que tienen que consignar en la registraduría o cuando van a hacer una rectificación o un duplicado de cédula. Recuerden que toda la documentación de la Registraduría Nacional es gratis. La primera vez es gratis. ¿Y entonces con los testigos sí lo puedo hacer? Sí. Y entonces el documento antecedente cuando hay testigos, ¿cuál será? Testigo. Nombre de las dos personas que vienen a compartir en el registrador desde el momento que se registra el niño. Exactamente. Tenemos nuestra propia cultura, lo que es danza, baile, artesanía, lengua materna, que todavía existe y estamos en ese proceso de recuperar, de fortalecer, no recuperar porque todavía la tenemos, fortalecer porque ya se nos están como perdiendo y es nuestra identidad. Compartimos un territorio con resguardo, compartimos con los compañeros quichuas, murui, bajo la espiritualidad, bajo nuestra orientación de nuestros mayores, que es sentir y cuidar nuestra madre naturaleza, protegerla y cuidarla. Eso es esencia de nuestro pueblo Xiobaí. Cuando una comunidad está organizada, se somete directamente a lo ancestral para buscar los caminos, las huellas de los ancianos. Por lo menos nosotros tenemos 8 pilares, que está la gente, pensamiento, subsistencia, la educación, salud, medio ambiente, autonomía propia. Y el pueblo Xiobaí conservamos eso. La espiritualidad nos ha hecho fuerte para poder direccionar, tener viva la cultura, cuidar nuestro territorio y permanecer nuestro baile cultural. Lo que dice el presidente es cierto, llegar a las comunidades donde está la problemática. Esto es el abre, como se dice, el abre las puertas para empezar a trabajar con la Registraduría Nacional de la Nación, porque sabemos que en la zona de Leguízamo hay una gran problemática. Tanto en registro, tarjetas, hay personas que no tienen registro, hay personas inclusive que son jóvenes, no tienen tarjeta. Allá estamos apuntando donde tenemos que llegar. Hoy vi pues bien, por lo menos hubo muchas respuestas, muchas dudas y cada cual pues se suelta uno de las que uno tenga. Amarrado a veces uno, ¿cuándo? ¿Quién me da esa orientación? Pero gracias a ustedes que francamente uno sí llega uno a entender mucho a lo mejor que se pueda, sí. Gracias a toda la comisión que ha venido de la Registraduría Nacional del Estado Civil. No, pues la comunidad muy contenta, pues por tener la Registraduría de la Nación aquí, pues dijeron, no, pues cuando, pues digamos alguien del gobierno que venga a visitarnos, ¿no? Entonces, pues es para nosotros, digamos, un privilegio tenerlos aquí. Que no sea la primera vez y la última vez. Yo sí, de manera muy responsable y respetuosa, a nombre de mi pueblo, queremos que se siga abriendo las puertas y agradecerle por la presencia. Claro que sí, la comunidad es muy consciente. De hoy para adelante se va a hacer un cambio, es decir, con el conocimiento va a haber un cambio y es consciente como ciudadanos colombianos tenemos que estar en orden en el tema de documentos.
Bueno, esto para la comunidad, todas las comunidades indígenas que hemos participado en este momento, pues contentos porque se mira la necesidad y de ver cómo la registraduría llegue hasta por acá. Para nosotros es un honor de que ustedes hayan llegado aquí a nuestros pueblos indígenas, haber invitado de que nosotros podamos llegar hasta aquí y participar y hacer parte de esta información que ha sido muy importante para todos nosotros. Digamos bien, digamos porque es primera vez que en este momento la Registraduría del Orden Nacional se sienta con el pueblo Siona a compartir y a escuchar las problemáticas. Digamos, es una cosa es el orden nacional y otra cosa es acá lo local, que un registrador hable de la expectativa de él y otro es escuchar el orden nacional. Muy importante, y ese es el proceso que nosotros queremos desde el orden nacional, que nos escuche y bajen a las bases y escuchen la problemática real que vivimos. Yo me gusté, un saco cuya pañi, que han hecho de Jihana, un saco de Rodeba, Surupaca. Que Dios nos pague, dar gracias a Dios también, la gran visita que han venido de aquí, pues con ustedes, funcionarios del Estado, a visitar a mi comunidad, por vez primera, porque en muchos puntos estamos en conocimiento. Ahorita pues ya tenemos como para poder entender y también compartirla. De tal manera quiero, pues que he dicho que sigan colaborándonos de nuevo para que así estarnos más unidos como seres humanos.